días en torno a esta alegría que nos embarga por la celebración de esta festividad del Señor de la Salud. El itinerario para las mañanitas será el siguiente. Primero cantaremos las mañanitas en honor al Señor de la Salud, las mañanitas que se han compuesto para él y algunos cantos de alabanza. Después vendrá Israel Maqueda Solórzano con una banda. Daremos aproximadamente unos 10 minutos a cada persona en su intervención para que de esta manera pues podamos alabar al Señor de la Salud. Después será Tiburcio Pérez, también con otra banda. Después de él será la pantalla Romance. Después será Esteban Ceballos con la pista. Y por último alguna persona que se anota. Entonces pues ese será el itinerario que tendremos para esta celebración de las mañanitas. Les pedimos sobre todo pues con mucha fe, con mucha devoción, mucho respeto, como el Señor de la Salud se lo merece, que tratemos de participar en estas mañanitas. Thank you.
ver si se la saben, esta que se llama Las Llagas de Cristo. Vamos ahora a recibir a la banda que ha traído Israel Maqueda a todos los santos para honrar al Señor de la Salud y poder agradecerle todas las bendiciones que ha derramado sobre su familia y sobre todo nuestro pueblo.
Foto Universal, calidad digital, el mejor servicio en fotografía de Puro Andiro. Nuestra experiencia y clientela habla por nosotros. Te ofrecemos venta de cámaras digitales, de video, memorias USB y muchos productos más a increíbles precios. Visítanos y te atenderemos con el mejor servicio, eficiencia, calidad y rapidez. Estamos en Villalongín, esquina con Independencia. Bueno, ahora le agradecemos a estos muchachos de la compañía Romance y recibimos a la banda de Galeana. Thank you.
agradecemos a Israel Maqueda Solórzano por esta gratitud que ha tenido para el Señor de la Salud. Le pedimos a Él que derrame abundantes bendiciones sobre Él y toda su familia. Son muchas las cosas que tenemos que agradecer al Señor de la Salud, muchas bendiciones, pero también que poner en sus manos tantas necesidades, tantos problemas y tantas enfermedades que ponemos en las manos de Él para que las cure, nos ame y nos escuche. Ahora también vendrá la bondad y romance de puro ánimo para poder manifestar esta gratitud, esta devoción y esta fe al Señor de la Salud. Muchas gracias.
Cristo.